Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en Chancay Lindo, acá con mi amigo Carlitos, quien nos está pues haciendo conocer distintos distritos de la hermosa provincia de San Marcos. Como tú sabes, acá se fabrican las ollas de piedra. Es famoso por ese tema, ¿no? Sí. Ollas de piedra. Coméntame, ¿dónde estamos ubicados? Porque mucha gente esto lo confunde Chancay con otra provincia o sí, distrito o de distrito, Lima. Claro, ¿no? Sí. Chancay está ubicado a 15 minutos de la provincia de San Marcos, en la carretera pista que se va hacia Cajabamba. Si hablamos un viaje desde Cajamarca, estamos aproximadamente de 1 hora 20 minutos. Así es, amigos, 1 hora y 20 desde la ciudad de Cajamarca hacia este bonito lugar. Y llegas a San Marcos, promedio 15 minutos, estás acá, y colectivos, carros que te traen a cualquier hora, a cualquier momento. Vamos a conocer entonces, amigo Carlitos, sobre esta actividad muy importante que es la olla de piedra. Vamos. Amigos, ya nos encontramos acá con mi amigo Fidel Arce. Miren, él nos va a explicar todo el proceso hasta lo que tiene ya en su vitrina, que son las ollas terminadas. Claro, nosotros comenzamos primeramente, que es la llamada la antracita, ¿no? Una arcilla pizarrada. Una vez trayendo acá al taller, comenzamos a la preparación del material. La selección, que es el chancado, desmenuzar todo totalmente para luego llevarla al molino, ¿no? Anteriormente se usaba el chungo y batán, pero gracias a Dios también ya hoy en día se cuenta con las máquinas ya, de que ayudan bastante. Puede ayudar. ¿No? Ya una vez ya obtenido todo el polvo, ya comenzamos a combinar con otra arcilla, una arcilla roja, que va un porcentaje, ¿no? La antracita o la piedra que le llamamos. El lugar donde se trae este material es la Laguna Negra, ¿no? Sobre las aguas calientes. No, exactamente, lo que es la piedra pura no se lo puede trabajar. Para eso combinamos nosotros con una arcilla. Hay unas arcillas rojas o amarillas. Que esto sí lo tenemos aquí en la zona, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Este es tipo tierra. Sí, esta es, una arcilla, claro, que es se deshace arcilla, ¿no? Fácilmente. A diferencia de la antracita, no. Y se no combina, se hace una combinación. Exactamente. El porcentaje, que es un 80 o 70% de la antracita y un 20 o 30% de la arcilla roja. Después de la mezcla, ¿qué es lo que sigue? El molino. Ya, acá. No, una vez ya estando, por ejemplo, molida la piedra. La piedra, combinamos ya con la arcilla. Con la arcilla. Ah, mayormente el molino lo estamos usando solamente para la piedra. Acá ya lo tenemos ya molido. Molido y tamizado. Ah, tenemos así una arcilla. Así que ya, sí, al final. Sí, tipo cemento ya casi. Harina. Sí, ya tiene que estar según el tamiz que uno usa. También tenemos lo que es la antracita ya molida, que tiene otro color. Ah, mira. Sí. Pero ese material tampoco no se lo encuentra en cualquier, no, en cualquier sitio. Por el tiempo que tengo trabajando también hemos investigando en diferentes sitios, ¿no? No hemos encontrado. Es casi, se podría decir, casi como un mineral, casi. Es un mineral. Sí. Ya las ollas están terminadas. Esta mezcla, coméndeme, ¿de qué está hecho ya esta mezcla? Claro, acá ya tenemos, por ejemplo, ya una masa ya preparada para elaborar la olla. Está compuesto de 80% de antracita o 70, como decía, ¿no? Y lo resto ya se le pone el 30 o 20% de la piedra. De la arcilla roja o amarilla que se encuentra acá en la zona. Y ya una vez estando palmeteado, usábamos la mica, ¿no? Para eliminar las rayas que tiene la palmeta, que deja para pulir, darle para forma. Pulir, darle forma una y pulir, ¿no? Queda liso. Sí, sí. Ya esto pasamos a secar más o menos de 10 a 15 minutos, dependiendo del tiempo. Por ejemplo, si hay bastante sol, unos 10 minutos creo que, o 15 minutos ya máximo ya endura. Seca. Endura. Damos la vuelta, sacamos la olla, el que nos sirve de molde, y de ahí pasamos a, una vez teniendo ya esta parte que nos va a salir de acá, hacemos la otra mitad. Hacemos la otra mitad usando un chungo. Y la palmeta. Y la palmeta. Y acá ya le damos la forma a la olla. Depende ya, por ejemplo, uno cuando tienes una cantidad suficiente para meter al horno. El tiempo también, si tenemos bastante sol, hay viento, de un día para otro lo puedes quemar. Lo más, te demanda más tiempo, que son las teteras. Las teteras. Sí, las teteras, por el tiempo que tienes que pulir, tienes que adaptarle todos los accesorios. Sacarle su oreja. Sí, poner la oreja. Sí, todo eso. Es este color. Tenemos así, ¿no? Ese material lo utiliza. ¿De qué? Para pintar. Piedra también, ¿no? Sí, pigmento. Sí. Ah, no. Pigmento de la misma roca.
Sí, le damos ya las decoraciones dependiendo de cada artesano cómo lo quiere decorar su olla. De ahí viene el proceso, la etapa final, se podría decir ya. Acá sí. Termina, ¿no? Acá termina, de acá ya termina. Una vez que quemas... Y hemos visto que las ollitas tienen, como decía usted, una especie de pintura, de decoración. Acá termina todo y depende el horno también cómo nos... Por ejemplo, a veces que te sale un color entero, un rojito, ¿no? Y a veces también un color ahumado por el tema de la leña. Esto debe ser casi similar cuando hacemos el pan en el horno. Que a veces el horno está bien, bien parejo, como decir, bien caliente, te saca pues el pan bien con un color natural, sí. Pero a veces también se puede quedar crudo en una parte, también, ¿no? También, igual sí. Debe ser acá en las ollas, sí, hay partes sí. Que de repente el material se queda crudo. Sí, hay parte, por ejemplo, donde según cómo abasteces con la leña, hay parte donde llega más fuego y la olla se quema más. A veces, si nosotros metemos, por ejemplo, olla entre grande y pequeña, más o menos un promedio de 80 unidades. Y bien, amigos, como ven, después del recorrido que hemos hecho de todo el proceso, ya tenemos el producto final. Una olla donde está ya para usarlo en casa, ¿no? Para cualquier alimento que se pueda preparar. Cualquier alimento se puede sí. Cocinar acá. Sí, cualquier. Papa, menestra, arroz. Lo que uno desea preparar ese día, ¿no? La pregunta del millón, señor Fidel. ¿Cuánto es el precio de esta olla? El precio final de la ollita. Cada toda pieza tiene su precio. Sí, exacto. Estoy vendiendo a 18. 18 soles. Sí, las teteras a 20. Teteras, tenemos acá. Los cántaros también van ahí a 18. Depende del tamaño también. Por ejemplo, acá, también en esta parte de acá. Esta zona de acá está a 14. La de acá está a 10. Todos los que están acá también están a 20. Ahí también tengo un cántaro, un urpo a 60. De acuerdo al tamaño, tiestos, cazuelas también hay. Permítame agradecer también a uno de los gestores de acá del para que sea patrimonio esta olla, al profesor David Lezama, ¿no? Quien él mucho interés en esto, en la cerámica, y él nos dio esa mano para que hoy en día todos los artesanos tengamos un mercado donde se puede apreciar más la olla, ¿no? Gracias a él. Y creo que es importante siempre una persona que lleva en su sangre su tierra, ¿no? Y nos ha ayudado bastante en lo que es la cerámica en Chancay. Y agradecerles a ustedes, sinceramente, y las puertas están abiertas para cualquiera otra oportunidad que nos quieran conveniente nos visiten.